El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado el nuevo proyecto para embellecer la carretera de Fuentamarga. Un acto en el que ha estado acompañado por el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y la delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martina Rico. El objetivo de esta iniciativa es la dinamización de la zona y la creación de una estética que cree una imagen de uniformidad con otras áreas del municipio. De esta forma se van a colocar aceras amplias que permitan potenciar el comercio y los beneficios ambientales, estéticos y recreativos. Este proyecto, que tiene un presupuesto inicial de 325.000 euros y cuyo proceso de licitación ya se ha iniciado, no eliminará plazas de aparcamiento, mantendrá el arbolado existente y establece islas vegetales, que son zonas con vegetación aprovechando la sombra del arbolado urbano. Además, se colocarán alcorques nuevos y estéticos y establece el mínimo desplazamiento de contenedores para evitar molestias a la ciudadanía. José María Román ha señalado que en pocos días se adjudicará la limpieza viaria con un nuevo contrato para el mantenimiento de la limpieza a diario y no en días alternos. En este sentido, ha recordado las obras en la calle Ancha, con trabajos para crear nuevos espacios e isletas para poder sentarse y que permitan mayor calidad urbana, con más vegetación y más flores, cuya adjudicación ha sido por 100.000 euros. En esta misma línea se ha adjudicado ya otra actuación en las calles La Vega, La Plaza y Transversales, cuyo importe ronda los 200.000 euros. Es un proyecto, como veis aquí, desde el Santo Cristo hasta la Plaza de las Palmeras. Estamos haciendo un conjunto, se van a plantear un conjunto de actuaciones de arbolado, de mobiliario urbano, para que aparezcan espacios donde sentar, de mobiliario urbano también, en donde lo que se van a también a trabajar en espacios como estos, con nuevas jardineras, con nuevos bancos, más atractivos, más cariño, más urbano, más para el peatón, una ciudad más agradable, ¿no? Bueno, pues este proyecto, que es este que tengo aquí, que es un tochito bastante curioso, se ha llevado unos meses, creo yo, ¿no, Roberto?, de elaboración, porque se trataba de hacerlo con manos expertas, con manos de profesionales, que no es sencillo, y bueno, también para darle mayor calidad ambiental al espacio y al mismo tiempo pues atender las peticiones que oíamos de que los espacios de aparcamiento pudieran continuar y demás, ¿no? Por tanto, un equilibrio ahí que no es fácil, pero que afortunadamente la carretera Fuentamarga tiene espacios con buenas aceras en muchos sitios y que eso, en vez de quedar con el espacio de acera como un espacio residual y vestigial, es todo lo contrario, es aprovechar esos anchos de acera para crear unos espacios de mayor calidad ambiental y de mayor calidad humana. En este proyecto de Fuente Amarga se actuará desde el Santo Cristo hasta el Parque de las Palmeras, con trabajos en el mobiliario urbano y el arbolado para que aparezcan espacios en los que sentarse. Se trata de una inversión de más de 800.000 euros entre todas las actuaciones en vías urbanas y muy comerciales y que llegan para unirse a las mejoras que ya se realizaron en el acerado de Urbisur, según ha destacado el alcalde de la ciudad. También influirá en este sentido el nuevo parque ya adjudicado en el Arenal, un proyecto de más de 300.000 euros, muy importante, que es la creación de un nuevo parque público en Chiclana. Por su parte, Roberto Palmero ha explicado que se está actuando en algo que se les demandaba por parte de la ciudadanía, que es una ciudad más habitable para vivir. Parrilladas de Chiclana en las que también actuar y por ello creen desde el equipo de gobierno que se está cumpliendo con los objetivos y la gente lo está viendo hecho realidad.